Durante estos días de la guerra activa entre Israel y el grupo Hamás, hemos visto cómo distintos países, distintas organizaciones o movimientos alzan su voz y toman una postura ante este conflicto. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que dijo la Cruz Roja, quienes le están exigiendo a Hamás el acceso inmediato a los rehenes secuestrados en Gaza. Según los informes, entre los retenidos, cuyo número se estima en más de 150, existen bebés, hay niños pequeños, hay mujeres y también hay ancianos. Y es el Comité Internacional de la Cruz Roja quien se está encargando de exigir al grupo de Hamás el acceso inmediato a los israelíes secuestrados recientemente en la Franja de Gaza. El organismo ha señalado que ha estado en contacto con los oficiales israelíes desde el día del ataque y que está listo para facilitar la liberación de los secuestrados. La representante de la Cruz Roja declaró que se está dirigiendo a Hamás directamente al más alto nivel, cara a cara. Davis subrayó la importancia de este asunto para el organismo, afirmando que la situación de los seres queridos mantenidos como rehenes es una de nuestras prioridades. Asimismo, ella expuso que hicieron el ofrecimiento de su apoyo a los oficiales israelíes justamente el día del ataque y que han mantenido una comunicación regular desde entonces. Dijo que estamos pidiendo acceso inmediato a las personas secuestradas. Esta acción se realiza con el fin de monitorear su bienestar, poder contactar a sus familias y al mismo tiempo hemos dejado, decía Davis, en claro que estamos preparando para facilitar cualquier eventual liberación.